Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ronnie y me encuentro con... ¡Tía Leal! ¿Y tú eres? Iker Gael Leal Canales. ¿Y tú eres? Eddie Humberto Leal Canales, somos hermanos y tocamos norteño. Y dime, ¿desde hace cuánto tiempo tocas el acordeón? Hace aproximadamente 3 años. ¿Y tú el bajo...? Pues el bajo sexto yo llevo apenas 1 año y medio, llevo con esto. Sí, ya voy yo 2 años, mi hermano me gana por 1 año con el acordeón en este género. Pero ya toco otros instrumentos aparte. Y supongo que su género favorito es el norteño, la banda y todo eso. Y tal ha sido su gusto por esta música que hicieron su grupo. Sí, así es. ¿Por qué? Aparte de que te gusta, claro. Más que nada por el amor a nuestra región, o sea, lo que es el ser norteño, el ponerte las botas, un sombrero y estar así en la calle, agarrar una pasión, así es pasión, simplemente gusto. Amor por la música norteña, sí. Y veo que tu acordeón está ortografiado, ¿me podrías decir por quién...? Aquí es la firma de Juan Villarreal, aquí es la firma de Alan López y aquí es la firma de Janet, la reina del acordeón. Yo no sé mucho de este género, realmente desconozco mucho, pero dime, ¿cuáles son los grupos de aquí de Tamaulipas que son reconocidos así, nacional o a menos estatal? Pues de aquí sería también Ramón Ayala, de los Relámpagos del Norte, así... Que sepa también, recientemente, los más recientes que he sabido yo, fueron a México Tiene Talento, estuvieron en las finales, los norteños de Río Bravo, un saludo, si nos llegan a ver, Juan Villarreal también, y es que hay una enorme diversidad de grupos aquí en Tamaulipas, por ejemplo, aquí en el norte hay muchos grupos que yo no conozco. En Ciudad Victoria, por ejemplo, están los hermanos Quintana, muy buenos músicos también. Y de estas bandas, ¿cuál es tu favorita o cuáles son? A mí, pues Juan Villarreal, y más, pero más no de que Juan Villarreal es Ramón Ayala. Un guapanguito, pícame tarántula de los cachorros de Juan Villarreal. Con este guapango, por cierto, este es el guapango con el que ganamos segundo lugar en Monterrey. Es un guapango 100% reinocense hecho por Juan Villarreal. Cachorros de Juan Villarreal. Y suénele. We'll be right back.
¿Y por qué se pusieron Dinastía Leal? Es una pregunta. Porque hay pues nuestra familia, parte de mi papá, es leal. Y en la familia de parte de mi papá hay músicos, compositores, y pues Leal y Dinastía Leal. No sé qué quiere decir mi hermano. Bueno, más que nada es porque se fue pasando. Primero mi abuelo y mi tío abuelo, que son uno hace primera voz, otro segunda. Por cierto, se oyen muy bien. Un saludo a Juan Leal y a Concepción Leal. Y pues se fue pasando así la generación. Ahora nos tocó a nosotros y agarramos aparte la voz, el bajo sexto y el acordeón. Bueno amigos, y eso fue todo. Espero les haya gustado y wow, ¿por qué todos se acercan? Que la frontera yo amé.